Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 12 grados y una humedad del 83%. Realmente una mañana muy complicada, con niebla en toda la zona y bastante fría. Eh, para hoy viernes 3 de junio, cine para chicos en Vecinal Santa Margarita a partir de las 19 horas, película Un zoológico de locos con entrada libre y gratuita, habrá servicio de buffet. Continuando con el cine, la comisión directiva de la Biblioteca Popular, doctor Andrés Egaña, informa que este sábado 4 de junio dará comienzo el sitio de cine para niños en la biblioteca. La primera película que se presentará será Un gran dinosaurio, película que propone la posibilidad de que los seres humanos convivan con los dinosaurios, un hecho que en realidad nunca existió. Destaca los valores y está recomendada para niños de primero, segundo y tercer grado. La entrada tendrá un costo de 5 pesos. Por otro lado, hoy viernes a las 20 horas en el Cesi Basketball Club habrá una asamblea de clubes de barrio. Eh, estará presente el presidente de la Federación Santa Fecina de Clubes, donde se tratarán eh, los incrementos en las tarifas de luz y gas y cómo lo pueden hacer frente los clubes de barrio. En el día de ayer, como es habitual, hubo una sesión ordinaria en el honorable Consejo Municipal. Nosotros estuvimos hablando con su presidenta, Alicia Vuelta de Tele. En principio, tenemos del DEN un proyecto de ordenanza de, referido a que se declara de interés comunitario y de pago obligatorio la pavimentación de la calle Catamarca entre Pedro Ceci y Córdoba. No se va a abrir ni registro de oposición porque este, todos los vecinos están de acuerdo. Aprobado por unanimidad. Eh, fue aprobado sobre tablas. También este, hay un, otra ordenanza referido a que concedimos las becas a 28 alumnos del liceo municipal en distintos porcentajes, por supuesto, también sobre tablas aprobado por unanimidad. Una resolución pidiendo una propuesta de pago de un contribuyente, siempre sobre tasa general de inmueble, obra de pavimento y demás, que pasó a presupuesto y hacienda. Proyectos de presidencias hay dos decretos, un primer de, decreto que a, a raíz de que estamos tratando de organizar la administración del Consejo a efectos de coadyuvar con esta administración este, solicitamos a los concejales que cuando quieran compensar sueldos esas compensaciones las presenten primero en la presidencia del Consejo aprobado por unanimidad y otro decreto de presidencia referido a la necesidad de reformular el presupuesto del año 2015 del Honorable Consejo Municipal es un pedido de tratamiento sobre tablas que fue aprobado por unanimidad, porque no hay modificaciones en el valor final total del presupuesto, sino eh, hay cambios en algunas subpartidas que no alteran, repito, el final. Aprobado por unanimidad. Luego tenemos proyectos de consejo en comisión, una ordenanza pidiendo que se exceptúe el pago de los inmuebles. Esta ordenanza surge a pedido de la Asociación Bomberos Voluntarios de Galvez, donde a raíz de que hay subdivisiones de terrenos y que antes la ordenanza refería a que no pagaban los que tenían menos, creo que era de 10 hectáreas, La estoy hablando de la tasa de riesgo, de gestión de riesgos forestales, entonces, como hay por herencia subdivisiones de terrenos, nos piden que cambiemos la ordenanza, entonces se pretende este, hacer una aclaración que solo se va a aceptar del pago de esta tasa a los inmuebles que este, no se dediquen a la actividad agropecuaria. Por supuesto que pasó a la Comisión de Gobierno esta ordenanza. Otra ordenanza que está referida a los excombatientes de Malvinas, este que se les concedió también con tratamiento sobre tablas dando prioridad a los hijos de los veteranos de guerra, este, se les concedió que en caso de presentarse a concursos en la función este, pública, en el empleo público provincial, en igualdad de condiciones y de puntajes iban a ser prioritarios los hijos de veteranos de guerra. Esa ordenanza fue aprobada por unanimidad. Nos adherimos solo al artículo 16 de la Ley Provincial de los Excombatientes de la Provincia de Santa Fe. Luego tenemos dictámenes de Consejo en Comisión. Uno está referido a la ordenanza número 10 presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal, que se refiere a, los deli a la cadetería de deliveries alcohólicos. Este, esto está regulado por una ordenanza, está habilitada por otro. Lo que hacemos es reafirmar que se cumplen, o sea, exigimos el cumplimiento de esas ordenanzas. Por lo tanto, como venían rigiendo ya para los kioscos, esta cadetería puede existir siempre y cuando se prohíbe la, ver, el, de, la distribución, digamos, de bebidas alcohólicas desde las 22.30 hasta las 7 horas fue aprobado por unanimidad también. Y la otra, este, el otro dictamen está referido a que aceptamos la firma de un convenio con el Ministerio de Vialidad este, para la renovación del uso de una motoniveladora como lo hacemos todos los años. También fue aprobado por unanimidad. Autoservicio la Mabel te informa que por compras eh, superiores a 200 pesos y pagando en efectivo. O con tarjeta de débito de cualquier banco tendés un 10% de descuento. También recordá que con tarjeta argenta un 15% de descuento tenés todos los días. Así que eh, hoy, viernes y mañana sábado, 10% de descuento por compra mayor de 200 pesos, pago en efectivo o con eh, tarjeta de débito de cualquier banco. Estuvimos con Dante Giacomelli del Club de Leones de la ciudad de Galvez, que tuvieron una importante reunión en la provincia de Neuquén. Cuéntenos cómo se ha vivido toda esta jornada que estuvo participando hace unos días atrás. Enormemente linda, este, la verdad satisfecho de, de todo lo haber obtenido para este Club de Galvez, y la verdad que fue todo un éxito en cuanto a su participación, como. Club de Leones durante todo este periodo que lo llevó adelante Anaría junto con todos nosotros. Bien. Eh, ¿Qué significa esto de la convención? ¿Qué es lo que se hizo en el sur? ¿Dónde fue precisamente? ¿Y quiénes participaron? Este, eh, precisamente fue en la ciudad de Neuquén, este, ahí fue la convención distrital y nacional. Se hicieron dos convenciones. Primero, la convención de distrito, o sea, de la gobernación que nos corresponde a nosotros, o dos que son las provincias de Santa Fe, Entre Río, Corriente, Chaco y Formosa, y la otra nacional donde comprende a los cinco distritos o las cinco gobernaciones, este, donde eh, entienden todos. Eh, se hizo apertura y, y cierre de de, de nocturno no para eh, las convenciones totales, pero de toda manera a nosotros nos llevó una alegría enorme de haber conseguido lo que hemos conseguido y la convención en sí se trata de eh, llevar adelante todos los reglamentos que corresponde llevar para la nueva este, programación del próximo periodo, como ser el gobernador que está terminando la elección en este momento, no la elección, el, el periodo de funcionamiento va a terminar el 30 de junio y el 1 de julio ya va a ingresar el nuevo gobernador de Club de Leones, que es el vicepresidente primero, que pasa a ser gobernador. Ese puesto de vicepresidente primero pasa a ser vicepresidente, el que era vicepresidente segundo pasa a ser vicepresidente primero, y así sucesivamente. Entonces, lo que hay que elegir, aparte de confirmar a ellos en su puesto, por todo lo que merece ser calificado como este, afirmativo, eh, hay que lograr el tercer este, vicepresidente, que sería la función, un tercero en este caso, pero va a quedar como vicepresidente segundo, que es justamente el director de la Convención Nacional, que fue eh, Jorge Otero. Este, Jorge Otero va a ser el gobernador próximo. El que va a quedar como vicepresidente primero va a ser Jorge Guaso. Y el que está elegido por elección en estas votaciones que hemos hecho todos los delegados titulares de cada club tuvimos la opción de votar votamos para eh, alguien y ese alguien fue eh, Javier eh, Carrera que es este, un representante de la ciudad de Reconquista Pensante, cuando decía que llegaron buenas noticias eh, la palma de oro para el club de Leones Galvez ¿qué es esto de la palma de Leones para contarle la palma de oro para contarle a la gente y qué significado tiene? La palma de oro tiene un significado eh, enorme porque realmente es cuando vos, este, en la parte de secretaría o la presidencia o todo el club en funcionamiento, compiten con todas todos las, este, las, los ítems que corresponden a hacer de esto el total de funcionamiento como corresponde porque es un, una forma institucional eh, de acuerdo a los estatutos y reglamentos de nacionales e internacionales, y de ahí nos basamos, y ahí todo se hizo al pie de la letra como corresponde, y además se hicieron algunas otras cosas más, como que también se ganó el premio de membresía por sumar nuevos leones al club, eso es um, una alegría enorme cuando de, detrás de, podría decir, frente a 400 o 500 personas, no dieron ese premio que nos nombraron a Galvi como ganador de, de esto. A nosotros nos llenó toda alegría, este, a mí en representación de todos, pero enormes. Cayeron las lágrimas porque realmente era muy, muy satisfactorio este, lograr ese anhelo. Hoy se conmemoró un nuevo año de Ni Una Menos, por lo tanto hubo una convocatoria a una marcha en una esquina céntrica de nuestra ciudad, en Sarmiento y Belgrano. Nosotros estuvimos hablando con la concejal Fabiana Sansón. Tenemos datos de, de organizaciones no gubernamentales pero no, no oficiales y que son puntos que están determinados en la ley nacional y que hoy, al no estar reglamentada en alguna de sus normativas, no tienen vigencia y no se pueden aplicar. Entonces eso es, es fundamental para nosotros para poder continuar con la lucha por, contra esto. Eh, ahora justo me estaba comentando Germán Bacarela que en el día de ayer se ha abierto, una o se está proponiendo y aprobado por varios grupos políticos de la Cámara de Diputados, eh, proponiendo la apertura de una agencia para atención de la víctima con, aboga <coughs> Perdón, con abogados ...que van a estar asesorando a la víctima en forma gratuita. Así que eso es sumamente importante... ...y es uno de los puntos que yo estaba pidiendo acá... ...que a nivel nacional, que lo estamos pidiendo entre todos... ...los que estamos siempre juntos en el Ni Una Menos. Así que bueno, un poco trata de esto el, el, el discurso... ...y ojalá eh, sea una forma de empezar a tomar conciencia entre todos... Eh, ...que no es solamente un tema político, ni no un tema judicial... ...ni no un tema legislativo, sino que es un tema de todos y de todas. El cambiar la cabeza y el, el decir basta a la violencia, que no solamente que te vengan y te golpeen, sino también la violencia psicológica, que a veces es la más perturbadora y la más difícil de salir. Como concejal, ¿cómo ves esta problemática en la ciudad? Eh, nosotros tenemos muchos casos en nuestra ciudad lamentablemente es, eh, es lamentable tener esta cantidad eh, es una ciudad pequeña y que creo que podríamos eh, aunar más esfuerzos entre todos y poder llegar a dar una solución más cabal a esto incluso hay un proyecto que bueno desde el ejecutivo y ayer también desde el legislativo se dio el aval eh, a la profundización de gestión en cuanto a tener el donde se donde estaba apostado el, el geriátrico de tercera edad de la cooperativa eléctrica para que se abra un refugio para personas vulnerables, que estén vulneradas en ese momento por alguna agresión, tanto las víctimas, las mujeres, como los niños y las niñas. Así que sería un lugar de refugio que sería muy importante abrir, también estaremos cumpliendo con una prerrogativa de, de la ley nacional. Así que bueno, es una gestión que estamos iniciando y que estamos dando el aval de distintas instituciones de nuestra ciudad y eso creo que es sumamente importante y que tenemos que bregar por esto. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 12 grados y una humedad del 83%. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, la Deo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 1953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio Lamabel, teléfono 03404-482-373. Tradición. Y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafecinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 12 grados y una humedad del 83%. Para hoy se espera una máxima de 16 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para este fin de semana. Para mañana sábado mínima 10, máxima 16 grados con nubosidad variable. Para el domingo mínima 9, máxima 14 grados con el cielo nublado y con... Leve disminución de la nubosidad para la tarde-noche y para el día lunes mínima 7, máxima 16 grados con el cielo algo nublado. Por lo tanto, eh, vemos que el pronóstico eh, se fueron disipando eh, las precipitaciones que estaban anunciadas para este fin de semana. Por lo tanto, no vamos a tener lluvia. Lo que sí vamos a tener eh, cielo muy nublado y eh, bastante frío para este fin de semana, pero se van a poder realizar las distintas competencias al aire libre que están programadas para este fin de semana. Como por ejemplo, este domingo, a partir de las 11 horas desde la rural, se va a, se va a disputar la tercera fecha de Rural Bike y también, bueno, todo lo que corresponde a la Liga Galvense de Fútbol. Continuando con las noticias eh, y continuando con la... Presidenta del Honorable Consejo Municipal, la concejal Alicia Vuelta de Telesco, esta vez nos menciona los distintos proyectos presentados por los bloques del eh, el Consejo. Luego tenemos los proyectos de los distintos bloques, en principio un, el bloque Justicialista, un proyecto de ordenanza eh, presenta al Partido Justicialista para que cambiemos la ordenanza del Fondo de Salud. Eh, para mejorar su funcionamiento ya o sea, van a ver que con este tema hay una presentación del Bloque Justicialista y del Frente Progresista Cívico y Social, este, porque era un tema que se iba a tratar en comisión, bueno, pero una serie de, de confusiones en el entendimiento. Entonces se presentaron los dos y se van a tratar las dos ordenanzas, tanto la de Justicialismo como la del Frente Progresista Cívico y Social, en Consejo en comisión. Además hay una declaración de interés cultural, la muestra de dibujo de hoy, un viaje que fue del profesor Víctor Carribale, no de hoy, perdón, sábado 4 de junio, creo que a las 20 horas, si no me equivoco, en el, el Museo de Artes Visuales Orlando Refinengo, aprobado por unanimidad esa declaración también. Y otra declaración, que en realidad es una manifestación de voluntad, es un pedido este Porque no, esta pretende respetar el análisis, las conversaciones que puedan tener las distintas instituciones involucradas, pero se pide eh, la radicación de ser posible en el edificio de la calle Pasteur, el, el la ex, este, hogar de la tercera edad de la cooperativa eléctrica, um, este, participaría la provincia en la instalación de un centro residencial para alojamiento temporario de niños, adolescentes. Mujeres y cualquier tipo de persona que esté en estado de vulnerabilidad. Vuelvo a repetir, esta es una declaración que pretende ser más una manifestación de voluntad, pero no pretende insumir ninguna presión a nadie, ¿no? Aprobada por unanimidad. Este, de bloques del Frente Progresista, una concejal, una perdón ordenanza, como recién les mencioné, referida a modificaciones de la ordenanza de fondo de salud. Una resolución para solicitar una auditoría externa del municipio este, en las instituciones que nosotros repartimos eh, dinero del Fondo de Salud en noviembre del 2015 y en el 2016. También fue aprobada esta resolución por unanimidad. Una declaración de interés municipal para el proyecto Munigestión, que yo ya les he hablado, que es una capacitación para municipios y comunas, una articulación entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Rosario, tratando de, de capacitar y contribuir a un fortalecimiento de todas este, las personas que trabajamos en los equipos técnicos políticos del Estado Municipal. Esta declaración también fue aprobada por unanimidad. Y luego tenemos el, la Unión Profederal, que presenta una ordenanza solicitando este, estacionamiento en Belgrano al 600 frente a aguas provinciales para los eh, discapacitados y las embarazadas. Esta ordenanza, por supuesto, que pasó a gobierno. Y también hace la presentación de una ordenanza de interés comunitario sobre eh, la presentación del libro Una vida sencilla, vida y obra de la señora mayorina Josefa Para Escaglia, hoy, bueno, perdón, este, muerta, pero este, sierva de Dios, María de Lourdes. Del Santísimo Sacramento, religiosa del Verbo Encarnado. Es este, una mujer llena de cualidades, con mucha humildad, sencillez, escribió este libro y que se va a presentar, ustedes ya saben, en la Casa de la Historia y de la Cultura el 10 de junio a las 20 horas, después de la misa a las 19 horas en la parroquia Santa Margarita. Esa señora vivió algunos años en Galve, entonces se aprobó por unanimidad la declaración de interés comunitario para ella. El senador Danilo Capitani presentó esta semana en Cámara Alta de Santa Fe un proyecto de comunicación por el que solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, se proceda en forma perentoria de detener las obras de canalización que se estén realizando o a realizar en lo inmediato en los canales de desagüe orientados al arroyo Bragado y arroyo Colastiné en el área Coronda-Arijón. Hasta tanto no se realiza un estudio integral de las cuencas de la región que determine fehacientemente cuál es el mejor curso de acción a seguir en estos trabajos. En los fundamentos de su proyecto, el representante del departamento de San Jerónimo explica que los recientes fenómenos climáticos con altas precipitaciones que generaron la crisis hídrica que afecta a la provincia de Santa Fe han motivado distintos cursos de acción en algunos casos parciales, para tratar de mitigar los efectos de las inundaciones y prevenir las próximas. Lamentablemente esta iniciativa, en muchos casos, ha sido locales o regionales sin tener en cuenta una visión global del territorio. La Cámara de Senadores días atrás expresó su preocupación por noticias que llegaban desde Córdoba, que indicaban la realización de canales en el este cordobés que derivarían su caudal hacia la provincia de Santa Fe. El departamento de San Jerónimo se encuentra en el punto final de este recorrido, ya que una vasta área de Santa Fe desagua en el río Coronda mediante los arroyos Colastiné, Bragado, Coronda y Monge, lo cual significa una fuerte afectación de importantes áreas rurales y urbanas de esta masa de agua que debe llegar al río Coronda. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Goyen Limitada. Su próximo remate feria. 15 de junio, en las instalaciones que posee en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23, 128, o comunicarse al teléfono 03466 494 025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen, limitada. Próximo remate, feria, 15 de junio, en Bernardo de Irigoyen. Entre uno de los tantos temas que nosotros decíamos que se iban a desarrollar este fin de semana en la zona es eh, la tercera fecha del Rural Bay. Nosotros estuvimos con el subsecretario de Deporte, Daniel Preto. Sí, es una competencia este, de, de, del calendario del Rural Bay santafesino. Eh, este domingo se va a hacer eh, con sede ahí en la, en, la, en la rural, organizado por la vecina Santa Margarita y un grupo de colaboradores. Desde el municipio vamos a estar acompañando para que esta prueba salga de la mejor manera posible. Eh, ¿A qué hora? ¿Cuándo comienza? ¿Vienen todas las categorías? Eh, a partir de las 11 horas está previsto la largada. Es una, es una, una competencia que tiene bastante participante en sus distintas categorías. Calendario anual que creo que la sede la tiene Rafaela, que son los que, la, la gente que viene a, a fiscalizar la, la competencia. Y por razones de, de, del clima se suspendieron dos, dos competencias en otra localidad, y esta sería tenía que haber sido la quinta, pero es la tercera fecha de, del campeonato santafesino. Y desde el municipio vamos a estar colaborando con la lo, apoyatura logística de inspectores y alguna colaboración económica para que la gente que organiza pueda desarrollarla exitosamente. Eh, eh, la verdad, que es algo muy importante, porque viene muchísimos ciclistas. La gente que organiza acá, de la, de, como te decía, de la comisión, están hablando de 160, 180 competidores. Eh, es una, hoy para hoy es un número importante de, de participantes. Y bueno, lo que le pedimos de, de nuestra área al, al público, a la gente de Galve, que vaya a alentar a nuestros competidores galvenses, que hay unos cuantos que están compitiendo en esta prueba de, de Royal Bay. Por eso esperemos que todo salga bien, el tiempo nos acompaña como para que esta, fecha, este, esta nueva fecha de, de, de esta competencia salga de la mejor manera posible. Bueno, en el área deportiva están trabajando mucho con el doctor Montani en las escuelas. Eh, sí, eh, ayer estábamos charlando con el autor, ya este año se cumple 10 años de la creación del Centro de Evaluación Deportiva, cuyo fin es de aportar, colaborar en lo que respecta a la parte de salud física del deportista, y este año hemos nuevamente decidido de a nivel de, de municipio, de eh, tratar de recorrer también las escuelas secundarias, en este caso, los segundo año y primer año de todas las escuelas secundarias, eh, vamos a estar con el doctor Montani, con el cardiólogo, yo lo, lo asisto en la parte de, de papeles, del de sistema informático que tenemos de cardiología, lo acompaño, la verdad que es un placer trabajar con el doctor Montani, eh, ya hace un tiempo, como te decía, ya hace 10 años que estamos colaborando con el deporte de la ciudad. Y lo hemos decidido hacerlo en la escuela porque, eh, por supuesto, con la autorización Ministerio de Educación, directivo de cada establecimiento secundario, autorización de los padres para que el médico pueda intervenir en el control de la actitud física de, de sus hijos, y por el, el sentido de que ahí vemos, colaboramos con lo que es una visión de un cardiólogo, una revisión médica para el alumno que hace la actividad de educación física, como así también para aquellos chicos que hacen algún deporte. Así se en gimnasio, en clubes. Bien. Bien, me decías que vas a estar en una reunión de los clubes también tocando un poco los temas de estos tarifazos. <laughs> tarifazos, la verdad que decía mucho que no se hablaba de tarifazos. Este, es una preocupación muy importante que tiene la dirigencia deportiva a nivel país. Nosotros Ayer me llamó la, la, la expresidenta ex del de Club SESI, que está a cargo de todo también, que está en la comisión del club, como es Jenny Morán de Balaudo. Me llamó y me invitó que va a venir este presidente de la Federación Santa Fecina de Clubes para informar. Ellos están muy actualizados lo que son las leyes que, que puedan a, acompañar y, y trabajar en lo que respecta a las tarifas de los servicios que tiene cada institución, lo que es la parte eléctrica, la parte de gas. Así que vamos a asistir este, representando al municipio a esta reunión, donde ella hizo una convocatoria a nivel local y departamental para que las la, la, la dirigencias de los clubes eh, se acerquen hasta el Cruces y para. Informarse de, de las posibilidades que pueda haber de alguna exención de algún, este, o colaboración a través de otra vez algún subsidio para reducir las, las tarifas eh, que tiene cada institución. Cielo nublado con una temperatura de 12 grados y para hoy se espera una máxima de 16 grados y para este fin de semana eh, afortunadamente no se esperan lluvias. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Nosotros agradecemos. Agitana, modo urbana de Valentina Solares, de San Mito 486, que nos viste para el noticiero. Nosotros los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a partir de las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar el día lunes en horario habitual de las 12.30. Tengan ustedes muy buen y excelente fin de semana.